Bueno, chicos, estamos en el circuito Ricardo Tormo. Esta última carrera súper emocionante, entrando en recta de meta. Circuito Che, aquí donde se alcanza la máxima velocidad, 330 en MotoGP. Referencia debajo un puente. Uy, ¿qué me pasó? Reducimos a tercera, dejamos correr la moto para llegar a la curva más lenta del circuito. La curva en segunda, un poco peraltada. Esto nos permite apoyar un poco más en el tren delantero. Redondeamos un poco. Tenemos el asfalto nuevo del circuito. Parece que está fenomenal. Y ya está doble de derecha, siempre delicada, porque vamos con el neumático un poco frío. Esto se mete segunda. Hacemos de 2-1 para lanzarla aquí, esta corta recta, llegando a la curva de la afición. Y aquí ya en la recta de atrás, una recta, la segunda recta más larga, donde ponemos la quinta marcha para también llegar a la segunda frenada más fuerte del circuito. Y ya está redonda. A mí este trozo me encanta. Es un baile, mantenemos la marcha. MotoGP segunda, nosotros vamos a meter la tercera. Aquí, cambio de dirección rapidísimo, tocamos un poco el frente de lo delantero y lo aguantamos, mantenemos para cerrar esta curva redonda. Acelerar lo antes posible. La verdad es que el asfalto fantástico. Bueno, y esta curva ya en subida, vamos a la parte más técnica. Y cómo no, esta larga paella. Aquí se cuece todo, porque llegamos al punto más importante. Esta última curva, la más delicada, donde hay que ir mucho, con mucho cuidado en la parte delantera. El último punto de adelantamiento. Ya entramos en recta. Aquí ya la tenemos. Espero que os haya gustado la última carrera del Campeonato del Mundo. Emocionante. Vamos a vivir este domingo. Ya no me lo pienso perder. Hasta el próximo año. Chao. ¡Uh-huh!